Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de la novena película de Quentin Tarantino. Perdón, de la leyenda viva de Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Now full of jitterbugs from Pico Rivera, baby. I'm gonna cut one loose for him. Hey. Ok, hablar de esta película realmente es muy difícil, porque como dije en un comienzo, estamos hablando de la leyenda viva de Tarantino, que tiene una serie de seguidores, pero fanáticos, Tarantino lovers o lovers, ¿cómo se dice? ¿Cualquiera de los dos? ¿Lovers o lovers? Los dos, ¿verdad? Bueno, de ambas maneras. Que aman y que van a defender realmente con su pecho todo lo que pasa. Entonces, obviamente es muy difícil que un simple youtubercito aquí de Paraguay venga a querer ni siquiera dignarse a decir algunas palabras que no sean de pura gloria para una película de Tarantino. Entonces se vuelve difícil. Yo soy cantante y obviamente soy de la época del rock argentino. Y yo recuerdo que nunca me gustó el grupo Sui Generis, que básicamente también eran los dioses vivos de aquella época, de todas las personas que les gustaba la onda bohemia. Y cuando yo decía que a mí no me gustaba Sui Generis, muy bien, las piedras caían por todos lados. Y yo creo que algo parecido puede llegar a pasar ahora con esta película Once Upon a Time in Hollywood. Y más que nada porque yo sí soy fan de Tarantino. Yo amé todas las películas de él y hay algunas que realmente las adoré, que me parecieron realmente obras maestras fantásticas. Y quiero citar, por ejemplo, Django Desencadenado, que para mí es la number one. Esa película me parece realmente una maravilla completa. Bastardo sin Gloria, una película realmente genial, de que hablamos también de Pulp Fiction, que a pesar de que no es de las que más me gusta, sí es una película que me parece muy, muy interesante porque realmente rompe con un estereotipo de hacer tipo de películas más todavía en aquella época y que obviamente hoy se vuelve un ícono en lo que es el cine actual, ¿verdad? Es un clásico completo. También me gustó muchísimo Los Ocho Más Odiados, una película que realmente la disfruté y que la vi varias veces porque me parece que es un ejemplo de cómo hacer diálogos y cómo entrar en los personajes en poquísimo tiempo. 2 minutos de película y vos estás totalmente dentro de los personajes. Realmente la forma en que hizo esas películas Tarantino realmente es genial. Y sin contar obviamente con las dos Kill Bill, que son realmente acción por todos lados y sangre desmedida, que hace que sea pura diversión. Y esta película, que es la diríamos la penúltima de Tarantino, porque él ya está anunciando que va a ser solamente 10 películas, y yo la estaba esperando muchísimo. Para más vi el tráiler, y teniéndole a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie como puntas de lanza que mostraban en esta película, como los actores principales, realmente mis expectativas estaban altísimas. Yo creo que ese fue, obviamente, uno de mis problemas graves que tuve. Yo me fui esperando que iba a ver la mejor película de Quentin Tarantino. Bueno, vamos a comenzar con lo bueno. Concentración. Obviamente lo primero de todo, que es una película de Quentin Tarantino, donde tiene momentos realmente interesantes, donde se ve su mano en ciertos momentos de tensión y en la comedia, en la forma en que lo hace. Eso, para los amantes de este tipo de películas o para los que les gusta justamente él, obviamente esto va a ser un sabor súper, súper agradable. Bueno, lo segundo y creo yo que lo más interesante, las actuaciones de, voy a decir, especialmente de Brad Pitt. Brad Pitt, para mi criterio, fue el que realmente se lució en esta película. A pesar de que no es el principal, porque el principal de todos es Leonardo DiCaprio, que también nos muestra que con un personaje, para mí, muy mal construido dentro de la película, porque creo que es un problema de la dirección y cómo fue escrito el personaje, cómo fue presentado el personaje, pero dentro de eso, Leonardo DiCaprio hace una actuación realmente increíble. Demostró que él puede hacer prácticamente de todo y lo hace muy bien y muy creíble. Y Margot Robbie, que también su presencia en pantalla siempre es muy agradable, pero ella sí que fue totalmente desperdiciada con un personaje que hasta podía ser odiado en toda la película y podía haber sido un personaje cualquiera con una actriz cualquiera, porque entiendo que quisieron darle mucho tiempo en batalla para que uno se identifique con el personaje, pero personalmente creo que no lo logró. Pero bueno, ya me fui a traer las cosas más negativas de la película. Tengo que ir, me tengo que ir a ese lado.
Bueno, vamos con lo malo, que aunque no son quizás demasiadas, sí son importantes. Y el enemigo número uno de esta película es su duración. Señores, 2 horas 45 minutos. Estamos hablando que duró más que Batman v Superman. Estamos hablando que duró casi lo que duró Endgame, con todas sus escenas hiper épicas. Esta película se tomó el tiempo para hacer lo que hace Tarantino siempre, es decir, encontrarnos con los personajes uno a uno. Esta película es muy complicada. Sin embargo, creo que falla especialmente en que uno pueda hacer de que esas escenas de diálogo nos lleven a encariñarnos con los personajes. Creo que ya fue suficiente con las cosas que se hicieron. Encima continuaban y parece que querían que cada vez más crezca la emoción y cada vez crezca más esta empatía con el resto de los personajes. Pero sin embargo, lo que sucedió fue de que la película se convierta en algo que le voy a poner acá como el subtítulo principal de esta reseña: aburrida. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Aunque tiene momentos épicos, lo dije ya anteriormente, sin duda alguna, momentos que son, diríamos, súper disfrutables. La película se siente de buenas a primeras. Obviamente que si sos un súper cinéfilo, si seguís las cuestiones, vas a darte cuenta de que este hilo tiene este sentido y puedes darle la onda que quieras, perfecto. Pero para el ciudadano común, el que está ahí, el que va a ir a pagar su entrada para poder ver una película y pasar un buen momento y llevarla a su novia, a su esposa o lo que sea para decir y hablar de la película, esta película se vuelve extremadamente tediosa y realmente no se encuentra, a buenas a primeras, ni siquiera un argumento concreto, porque se quiere contar la historia de esta masacre que ocurrió en los años 60, de este asesinato múltiple de una secta que está asociada a un movimiento hippie. Y bueno, pero con una historia cambiada, así como lo hicieron con Bastardos sin Gloria. Y me pareció que toda esta trama de la historia fue exagerada en su longitud. Hay una escena en particular, y obviamente sin spoilers, en donde que tarda entre 15 a 20 minutos, que no solo está absolutamente de balde, es decir, no tiene ningún sentido la escena en sí misma, más allá que seguir entrando en el personaje y seguir queriéndonos identificar con él, pero que no solo que está de balde, sino que es tan lenta, tan aburrida, tan tediosa, que a mí en un momento dado me dijo, ¿será que Quentin Tarantino está poniendo a prueba a toda la gente que realmente ama su cine? Me pareció hasta casi una, no quiero decir burla hacia el público, pero sí como una especie de pruebo tu paciencia, pruebo que tanto podés consumir mi tipo de cine. Y de verdad terminó esa escena, yo suspiré hondo porque ya estaba así, medio como que acelerado, que quería que esto se acelere de alguna manera y que le dé ritmo. Y tenemos unos cuantos momentos de la sangre de Tarantino que a todos nos gusta. Sin embargo, me parece que tanta fue la espera y tan poca fue ese momento que obviamente hasta eso perdió ese sabor fuerte y cómico que tienen sus momentos de violencia que Tarantino nos suele regalar en todas sus películas. En fin, si sos un super cinéfilo y que ama las películas de Tarantino, estoy seguro que estas 2 horas y 45, que posiblemente estoy casi seguro que igual te van a parecer largas, vas a disfrutar la película y vas a encontrarle que hay momentos memorables en los cuales vas a disfrutar. Otra cosa que creo que puede llegar a ser interesante de la película para las personas que quizás viven en los Estados Unidos y que son relativamente mayores, ¿verdad? Es que tiene muchísimas referencias, obviamente, al cine, a Hollywood, a Los Ángeles de los años 60. Nosotros, yo que soy una persona que no nací ni siquiera en los 60 y el cual yo no conocía absolutamente nada de la cultura popular, de eso, del cine, ni siquiera de la música, ¿verdad? Porque obviamente que tengo cierta idea, pero no del cine, entonces no me pude identificar. Yo me fui con mi papá y con mi mamá y con Lourdes, y mi papá me contó algunas cosas que tenían que ver, pero repito, seguramente en Estados Unidos medio como que la gente va a entender más, pero el cine en Paraguay en la época de los 60 ni siquiera llegaba poco o prácticamente nada. Lo que me parece que acá, señores, a menos que sea un conocedor extremo de lo que es el cine, tampoco te vas a sentir identificado con esos momentos, como por ejemplo cuando se hace referencia a la cultura popular de los 90, en donde chicos, grandes, medianos y de todos los tamaños
cada cosita que vemos decimos wow y nos sentimos identificados. Ok, eso con esta película no ocurre porque es de hace demasiado tiempo. Es lo mismo que les cante, por ejemplo, esta canción a ustedes ahora. Me echó de su casa gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. David, ¿conocías esta canción? No tanto. No conocía la verdad. Si sos un cinéfilo a pie, si sos de esos que dudas muchas veces por decir en dónde vas a gastar tu 40.000 guaraníes de entrada para poder entrar al cine y elegir la película, y te estás diciendo dónde voy a ir a ver, qué película, me puedo ver una película cada 15 días, ¿cuál voy a ver? Definitivamente esta no es tu película. Y esto con el dolor en el alma, y como ya lo dice aquel economista, duele decirlo, pero hay que decirlo. Y así que diciendo esto me despido de ustedes, esperando que tengamos buenas películas para las cuales yo pueda hablar bien y no se enojen tanto conmigo. ¡Chao! Now, for all the jitterbugs from Pico Rivera, baby, I'm gonna cut one loose for you. Hey!